Buenos días. Va a dar comienzo el acto académico de lectura de tesis doctoral. Y para ello, en primer lugar, el secretario de nuestro tribunal, el doctor Juan Miguel Sánchez de Gir, va a dar lectura de la disposición que regula todos los pasos a dar en este acto. Tiene la palabra el doctor Sánchez. Buenos días. Señora Presidenta del Tribunal, leo el Real Decreto 1393 de 2007, de fecha 29 de octubre, es artículo 21.6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del Tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del Tribunal. Punto 7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala. No apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Pues siguiendo la lectura del Real Decreto, voy a presentar a los miembros de esta mesa del tribunal. A mi derecha, el doctor Sánchez Tarabinero Sánchez, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. A mi izquierda, Mercedes Alegría Galerón, doctora, de la Facultad de Comunicación de la misma universidad. Por otra parte, la doctora Nuño Moral, de la Universidad de Extremadura, y actuará de secretario de este tribunal Juan Miguel Sánchez Vigil, el doctor Martín Vigil, Sánchez Vigil, de la Facultad de Ciencias de la Documentación, donde nos encontramos. Presido yo y también formo parte de esta Facultad de Ciencias de la Documentación. Bien. A partir de aquí, la doctoranda contará con 20 o 25 minutos para exponer todo lo reglamentario de su tesis doctoral, y inmediatamente después pasaremos los miembros del tribunal a deliberar, a interponer objeciones, apreciaciones, y daremos paso también a la palabra a los doctores que se hayan presentes en esta sala. Seguidamente usted tomará unas notas y va a contestar a todos los miembros en el momento que terminemos de presentar nuestras intervenciones. Nada más, y 20 minutos, 25, para presentar su lectura. Buenas tardes, señores del tribunal. Buenas tardes, señores de la audiencia. A continuación presento mi tesis doctoral en la industria de la telenovela mexicana, procesos de comunicación, documentación y comercialización. La telenovela de México, de la empresa Televisa, se exporta actualmente a más de 100 países, y la otra televisora, TV Azteca, exporta alrededor de 80 países. Tienen un impacto económico muy grande en la comercialización de la industria audiovisual, y sin embargo a la fecha no se ha hecho un estudio de sus procesos dentro de la industria audiovisual mexicana. El objeto de esta investigación es, en primer lugar, buscar cómo intervienen, de acuerdo a mi hipótesis, las variables de historia, producción y talento artístico en el éxito comercial. Posteriormente me adentraré en uno de los procesos, en algunos de los procesos más importantes de esta industria, como es la comunicación interna, el servicio y funciones en las videotecas y la distribución comercial al extranjero, para la continuación de la permanencia de la ventaja competitiva de este producto audiovisual mexicano. Estos procesos están incluidos en comunicación interna dentro del proceso, todo el proceso de producción. Después me adentro en la parte de los servicios que las videotecas dan a los usuarios internos de estas televisoras a través de su base de datos,
y posteriormente hacia la comercialización que se da en los países extranjeros. Por lo tanto, el trabajo se dividió con la siguiente metodología. En la primera parte, en el capítulo 2, se mencionan los antecedentes de la industria audiovisual en México. Esto para plantear el panorama general de Televisa y TV Azteca dentro de la industria audiovisual mexicana. Se describen generalidades como su naturaleza de productos, situación actual, financiera de su estructura y de su organización. Esto con base en metodología de algunos autores que ya han hecho estudios de la industria audiovisual, no de la telenovela, de la industria audiovisual en México, como Gutiérrez Rentería o Sánchez Ruiz. Está una segunda parte que ya es la industria de la telenovela mexicana como tal, en el que exploro en el capítulo 3 su historia, evolución, y en el capítulo 4 en el capítulo 3 también hago una breve descripción de 1958 hasta 1995. ¿Por qué? Porque es la duración del monopolio de Televisa, no solo en la industria de la telenovela, sino en la industria audiovisual mexicana, y hay un universo de 543 telenovelas en todo este periodo, en el que se analiza año de emisión, nombre de la telenovela, autores de la versión original, productores y protagonistas. Después realizo ya una descripción detallada a partir de 1996 y hasta la primera mitad del 2007. Este periodo es el más importante de mi análisis, porque aquí ya empiezo a analizar las variables de historia, talento artístico y producción, incluyendo datos de fecha de inicio de transmisión, número de capítulos, historia original, subgénero, rating y share máximo alcanzado y cambios a partir del inicio de la competencia con TV Azteca. En el capítulo 4, relativo a la estructura de la audiencia en las telenovelas y su éxito comercial, realizo una entrevista a las empresas productoras de telenovelas, que en este caso son productores, la mayoría de las veces alguna persona administrativa que esté en ventas o escritor, y lo comparo directamente con la audiencia nacional de las telenovelas que han estado en primer lugar. ¿Por qué la audiencia? ¿Por qué el rating y el share? Porque es la manera cuantitativa que tenemos para poder formular cuáles han sido las más exitosas. La historia estará representada por los escritores, la producción por los productores y el talento artístico por los actores. Además, se realizó una comparación de las telenovelas con otros géneros. Se hizo un pronóstico sobre la tendencia de las telenovelas en los primeros lugares de audiencia. Este pronóstico fue a 3 años con un método secular. Y de 1900, este análisis, como lo expliqué, se hizo de 1996 hasta el 2007 en un universo de 111 telenovelas. En la tercera parte ya me adentro en los procesos de comunicación interna, servicio y uso de las bases de datos de las videotecas y comercialización en el extranjero, en este esquema que ya les mostré, en donde se incluyen estos procesos desde la producción hasta las exportaciones. En el capítulo 5 estudio la comunicación interna de la producción de telenovelas. Aquí se realizó un total de 70 encuestas, 40 en las producciones de Televisa y 30 en las producciones de TV Azteca con muestra de juicio. Se estudiaron en su ambiente natural durante las grabaciones porque es la forma en que realmente se puede evaluar la comunicación interna, no cuando están en un escritorio, cuando están en una oficina. Su ambiente natural del personal de producción de telenovelas es durante las grabaciones. Se estudiaron aspectos, la relación entre la motivación y la comunicación de la misión y la visión, la comunicación vertical, los canales y fuentes de información, la comunicación para la resolución de conflictos y el grado de satisfacción de la comunicación interna. Así se fue dividido el trabajo. Si se dan cuenta, la mayoría es staff de producción, porque en una grabación pues es el personal que mayor personal tiene, el talento artístico fue menos, igual que directores y administrativos. Igual para TV Azteca, fue mayor el staff de producción. En los capítulos 6 y 7 se analizaron tanto los fundamentos teóricos,
como las bases de datos de telenovelas, como un producto audiovisual de entretenimiento. Aquí quiero recalcar el entretenimiento porque algunos modelos están más dirigidos a productos informativos. Me basé principalmente en el modelo de Núñez Morales para programas informativos, adaptándolo a programas de entretenimiento, estableciendo los campos mínimos a incluir en una base de datos de bibliotecas. Se aplicó en Televisa, TV Azteca, y se hizo una comparación con una empresa importadora de telenovelas mexicanas en el extranjero, que fue Antena 3. También en este capítulo se aplicaron encuestas de seguimiento a la calidad de las bibliotecas de estas empresas, algo que sugieren varios autores, como López de Quintana, Caldera Serrano, pero que a la fecha no se tiene todavía una medida establecida. Yo apliqué las normas de calidad y son 9.002. Aquí, bueno, vuelvo a recalcar, en una televisora existen básicamente dos funciones, programas informativos y programas de entretenimiento. Yo me estoy enfocando a los programas de entretenimiento, que es en donde están las telenovelas. Para evaluar el proceso de distribución comercial, en el último capítulo se llevó a cabo la descripción del proceso de distribución tradicional que siguen las exportadoras de telenovelas, específicamente Televisa y TV Azteca. Analicé la posición que tienen Televisa y TV Azteca al momento de la investigación ante su competencia, además de describir y analizar las nuevas tendencias de la distribución comercial de telenovelas en el mundo. Bueno, algunos de los resultados que me han llevado a las conclusiones que posteriormente les mostraré. La telenovela ha tenido algunos cambios, evolucionado, pero principalmente sigue teniendo el mismo formato tradicional. De hecho, el 60% de sus producciones siguen siendo con el formato tradicional de la historia de amor imposible, que al final triunfa, o la chica, la cenicienta, que al final se vuelve rica, porque se casa con el hombre que ella siempre había soñado. Sin embargo, hay algunas características, como el aumento de la audiencia masculina en las telenovelas. En México, al 2006, teníamos un 32% ya de audiencia masculina, que bueno, era mínimo en los años 80 que se empezaba a medir el rating. También se han creado varios subgéneros de telenovelas, yo alcancé a distinguir 10, pero como les comento, más del 67% sigue siendo el formato tradicional. Bueno, la audiencia que tuvo Televisa y TV Azteca, podemos ver que Televisa continúa con su liderazgo en la audiencia de sus telenovelas. Sin embargo, cuando TV Azteca aumenta su rating, también obliga a Televisa a aumentar su rating de telenovelas. Si vemos cuando iniciaron las telenovelas de TV Azteca, primera vez que tuvo Televisa competencia a nivel nacional, en 1997 a 1998, que fue el más alto para TV Azteca, obligó a Televisa a subir su rating. En ese tiempo estuvo la telenovela Mirada de Mujer, que fue la segunda de TV Azteca y logró un rating que no esperaba Televisa. Posteriormente, bueno, Televisa ha recuperado su liderazgo, no la dejaron. Bueno, sigue habiendo una tendencia a que las telenovelas estén en los primeros 10 lugares de la audiencia nacional. Esto se hizo por un método de pronósticos a 3 años, tanto para Televisa como para TV Azteca. Estuvo siempre las telenovelas entre los programas que ocuparon el primer y segundo lugar de audiencia de 1996 a 2006, entre un 92 y 94%. La proporción de las variables en el éxito comercial desde el punto de vista de los productores y funcionarios fue la mayor parte para la historia. En segundo lugar, la producción, y en tercer lugar, el talento artístico. Datos que coinciden cuando se compararon directamente con los primeros lugares de la audiencia. Aquí vemos, por ejemplo, la proporción de escritores, es decir, los que representan a la historia, que estuvo cargado en el caso de Televisa en un aproximadamente 39% hacia 3 escritores.
En el caso de TV Azteca se nota más la proporción, estuvo aproximadamente un 50% en 4 escritores. El porcentaje de participación de productores, en primer lugar de Televisa, prácticamente fue la mitad entre los señores Carlos Estrada y Salvador Mejía. Y la otra, en TV Azteca, la proporción de la mitad estuvo entre cuatro productores, entre los que destaca Pigmenio Ibarra, uno de los productores entrevistados. Es decir, coincide la percepción que tiene el emisor con la percepción que tiene la audiencia, en que la historia es una parte fundamental del éxito comercial, muy seguido de la producción, y el talento artístico, aunque es importante, no tiene tanto peso. La comunicación interna, bueno, hemos visto que en una grabación es difícil, como lo contaban los productores, tener una comunicación interna adecuada. Ellos mismos lo reconocen y lo hemos visto en las encuestas. Por ejemplo, el grado de conocimiento de la misión y la visión, más de un 40% en Televisa y más de un 30% en Televisa no lo tenía. La frecuencia de retroalimentación por parte del jefe no llega a la mitad en ambas empresas. El grado de satisfacción que perciben de la atención del jefe tampoco llega a la mitad. Las instrucciones tampoco son claras. Bueno, en TV Azteca parece ser que es un poco más alto, pero en Televisa mencionan menos del 40% recibe instrucciones muy claras. El grado de satisfacción de cómo la comunicación promueve la motivación tampoco llega al 50% en ambas empresas. De hecho, el nada satisfecho llega al 10% en ambas. Curioso porque son empresas distintas, diferentes grabaciones. Podemos decir que cada producción es una empresa en sí y aún así coincidieron los datos. La frecuencia de comunicación a través de los rumores, bueno, igual coinciden los datos, casi el 80% en ambas empresas es a través de rumores. La comunicación informal es muy fuerte. La estructura en la base de datos para telenovelas, bueno, con las recomendaciones que doy a cómo se emplean de formar los campos, principalmente modifiqué en el área de designación 6 campos, en la descripción documental 3 campos, haciendo énfasis en la sinopsis, que es algo que utilizan mucho los usuarios internos, descripción de personajes 3, en la fecha otros 3 campos, en la producción 7 campos, en la emisión 10, en la responsabilidad 6, y aunque sugerí la miscelánea en los 3 campos que recomiendan los autores originalmente, realmente no lo utilizarían ninguna de las 3 bibliotecas para el caso de telenovelas. Hay muchas similitudes en las 3 bibliotecas estudiadas, como algunas diferencias, principalmente entre los usuarios principales, en los puntos de acceso, en el análisis documental, que aquí no se hace el análisis de planos como en los informativos, sino se hace más sobre sinopsis o descripción de personajes. Es algo que difiere mucho entre informativos y entretenimiento. Material, campos bases de datos. Y bueno, la medición del servicio de usuarios internos lo pude realizar en TV Azteca. Están satisfechos con la rapidez en el servicio y en general con el servicio que presta la biblioteca. Sin embargo, la satisfacción no llega a muchos, sino se quedan en algo satisfecho, aunque no hubo alguien que dijera que está nada satisfecho. La medición de los servicios de medición de consulta y el acceso a la información, principalmente es vía telefónica, aunque ya existe intranet, siguen usando la vía telefónica y es muy fácil acceder a la información. Esto fue proporcionado a la biblioteca de TV Azteca, que bueno, hará algunos procesos de mejora ahí. Y bueno, para terminar con la comercialización al extranjero, podemos ver rápidamente las gráficas, no quiero ser muy exhaustiva en esto, que sigue siendo la telenovela mexicana la que mayor distribución tiene en el mundo. Aquí vemos el origen de las telenovelas exhibidas en el año 2004.
en 75 países, la mayoría, el 28% viene de México. En el 2008, en Latinoamérica, el 35%, si sumamos Televisa y TV Azteca, venía de México. En 2004, en algunos países de Europa del Este, la mayoría venía de México. Y bueno, otros ejemplos de la telenovela en México. Algo, un nuevo modelo de comercialización al que se están sujetando principalmente Televisa es ante la competencia de productoras locales que quieren hacer sus propias telenovelas en sus países y competencia que se recibe de Colombia principalmente o de Brasil. Lo que se realiza es que la venta del formato de la versión original se adapta y se produce en México. Se emite en México, en el país local, y aparte se vende la adaptación a otros países, como ha hecho Televisa con CBTV de China, que vendió la adaptación de La Fea Más Bella, original de Colombia, vendió la adaptación mexicana de La Fea Más Bella a CBTV China, como se está produciendo ahora en China, pero con el formato mexicano. En el otro país de la producción adaptada. Esta es la evolución que ha tenido el nuevo modelo de comercialización. ¿Qué conclusiones llego? Bueno, la telenovela es un producto televisivo de ficción y entretenimiento, aquí muy importante, con 10 subgéneros, pero conservando en mayor importancia el género tradicional. La telenovela es el principal producto audiovisual, tanto de Televisa como de TV Azteca, por su éxito comercial en el mercado nacional y por su capacidad de comercialización al extranjero. Hemos visto en las gráficas que tiene una tendencia a seguir en altos índices de audiencia, por lo menos en los próximos 3 años, y aparte hemos visto que en los otros, con la competencia, sigue teniendo más altos porcentajes de distribución. La competencia, tanto en el sector de la industria televisiva mexicana como en el género de las telenovelas, tuvo determinados efectos para Televisa a pesar de su liderazgo y experiencia. Estos efectos fueron tanto el rating, que obligó a Televisa a buscar nuevas historias, hubo que despedir, hacer reducción de empleados, reducción de nómina y bueno, contratación de nuevos productores. Fueron algunos de los efectos que tuvo la competencia específicamente en las telenovelas. La competencia en el ámbito internacional ha modificado los procesos de comercialización, como ya lo hemos visto. Sin embargo, se han sabido adaptar las televisoras mexicanas a estos nuevos procesos. La primera, Televisa, se posiciona en el primer lugar y la segunda en el quinto lugar de exportaciones al momento de la investigación. Esta conclusión fue determinada después de verificar los países, las telenovelas que estaban programadas en diferentes países. Se estima que la telenovela continuará siendo el género esperado para ambas televisoras, tanto por su audiencia como por su alta comercialización nacional e internacional, así como por su rentabilidad. En el éxito comercial de la telenovela, la historia tiene un lugar preponderante, seguido de la producción y en menor porcentaje el talento artístico, tanto desde el punto de vista del emisor como de la audiencia, medida por el rating. La distribución comercial en el extranjero es un factor que interviene en la toma de decisión para adquirir una telenovela, pero no es una variable directa que influye en el éxito comercial. Eso se ha podido ver a través de los testimonios de los mismos compradores de telenovelas en el mundo. Aunque la telenovela evolucionó en algunos aspectos, continúa conservando su formato tradicional. Las videotecas proporcionan información imprescindible de programas de entretenimiento como las telenovelas para los usuarios internos de las televisoras. Esto lo recalco porque se olvidan de los productores de entretenimiento o los vendedores de entretenimiento a veces por dar servicio a los productores informativos que tienen mucha información. Las telenovelas, después de su grabación y emisión, se consideran programas completos y tratados como una unidad, por lo que difiere con los programas informativos en su nivel de análisis y de información de una base de datos.
Los principales usuarios internos en materia de telenovelas grabadas son personal de ventas, publicistas, editores de programas de espectáculos, productores de otras telenovelas, y también tienen determinados puntos de acceso como fecha o número de capítulo. La información que más se requiere de una base de datos de la biblioteca de telenovelas por los usuarios son la sinopsis general, el número de capítulo, los indicadores de audiencia, algo que se olvida mucho de incluir en la base de datos, y los tipos de patrocinadores. Para la estructura de una base de datos de telenovelas, es recomendable incluir y ampliar sus registros y tipo de información que a la fecha no se ha contemplado en profundidad en las bibliotecas analizadas, teóricamente y por las bibliotecas, y que es utilizada en los usuarios internos, como el índice promedio de audiencia, el subtítulo del capítulo, la sinopsis, desglose de los campos, descripción de personajes, aunque no sea una descripción de planos profunda, pero por lo menos una descripción de personajes por capítulo, subgéneros, patrocinadores comerciales, muy importantes también para los compradores del extranjero, y traducciones de títulos o alguna otra información en inglés. Es necesario el control y registro de la calidad de servicio que prestan estas bibliotecas. Y aspectos a considerar en la mejora de los procesos analizados es búsqueda de nuevos talentos escritores, siendo la historia pues el factor primordial del éxito comercial. Mejora en el flujo de la comunicación vertical dentro del proceso de comunicación interna y cambios en las estructuras de las bases de datos de sus bibliotecas. Si me permiten, a continuación les daré una breve muestra de algunas escenas de telenovelas, de las más exitosas. Por favor, sin llorar, porque vienen escenas muy dramáticas. ¿Se escucha?
Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la licenciada Leticia Barrón la presentación en tiempo y forma de la tesis titulada La industria de la telenovela mexicana, procesos de comunicación, documentación y comercialización. Seguidamente vamos a dar la palabra al doctor Sánchez Vigil para que intervenga sobre la presentación. Muchas gracias, señora presidenta, señores profesores, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quiero decirles que estoy encantado de estar aquí porque esta tesis la dirige el profesor López Yepes, del que me considero discípulo. Quiero felicitarla también por la concisión y por la brevedad, creo de manera directa, breve, yo al menos lo he entendido todo perfectamente. Hay un tema que sí me interesa, que conozca. Importante es que yo no soy consumidor de telenovelas y no siendo consumidor, y además no hago bajo el influjo de estas últimas imágenes, muy impactante, pero no siendo consumidor de telenovelas sí que he asistido a debates de todo tipo, sobre todo debates relacionados con el contenido en todos los sitios, en medios de transporte, en la oficina, en la facultad también, con los alumnos, y no se ha quedado muy anecdótico nunca, sino que ha interesado mucho también en la parte de la producción y el influjo que ha podido tener la telenovela en la sociedad española, que nos ha preocupado siempre. Pero al margen de lo anecdótico, su trabajo me parece elaborado, serio, de compromiso, con conclusiones que deberán tenerse en cuenta siempre como base de datos o como base fundamental para trabajar de aquí en adelante. Y aprovechándome de los títulos de esas telenovelas que usted cita, le diré que cuanto le comente no es nada personal, como en esa primera telenovela producida por la televisión azteca, y porque no quiero que tenga tentaciones de arrepentirse de estar aquí, le diré que usted ha puesto corazón, no corazón salvaje, pero sí mucho corazón en casi todo lo que usted ha hecho en este trabajo. Con carácter general y siguiendo una pauta, la tesis me parece clara, completa, que responde a los objetivos, el tema es original, por supuesto, el método, correcto, y plantea usted perfectamente el estado de la cuestión como punto de partida. La relación es buena y me ha facilitado mucho la lectura y la comprensión. Este punto, que puede ser o parece tópico, pues desgraciadamente cada vez se va perdiendo más y la redacción deja mucho que desear en algunos casos. Le hablo ahora de la estructura de los capítulos, de la estructura, no de contenidos, que es correcta, y le hago alguna observación. En el capítulo 3, la industria de la televisión mexicana, dice, en el punto 3.1 dice, inversión y rentabilidad, comienza usted ya directamente con inversión de rentabilidad. Después de leer todo el capítulo y situarlo, yo creo que esa entrada es casi la conclusión del capítulo, pero es una opinión siempre personal, son puntos de vista. Porque después comenta usted el origen, el concepto de la telenovela, yo creo que primero la introducción, el origen de la telenovela y después inversión y rentabilidad como conclusión, porque empezamos con un aspecto lo que sería el planteamiento primero, que es conocer las telenovelas. En el capítulo 6, aspectos generales de una biblioteca y propuesta de una estructura de base de datos para telenovelas, yo este capítulo lo veo con el séptimo, pero hablo de estructura, y lo fusionaría, puesto que se trata de los mismos contenidos. Y en caso de que no se unieran, también al juicio, creo que este capítulo debe de ir por delante del capítulo siguiente. Primero plantear las bases de datos de las dos televisiones y luego la propuesta a partir de ahí. En cuanto a contenidos, yo pues los contenidos ahora pues, planteo aspectos muy positivos, que son la abrumadora presencia de cuadros y de tablas informativas, que yo le agradezco mucho, porque son muy aclarados, están muy bien elaborados y resumen con ello todo lo expuesto, que nos ha expuesto aquí. Los apéndices, por supuesto, también son numerosos y muy pertinentes. Y hay un tema también muy interesante, que son las tablas comparativas con otros, todos los temas son interesantes, muy interesante para mí, especialmente interesante para mí, que son las tablas comparativas con otros países, las 73 y 74, del epígrafe 8.2, que titula Competencia, dentro del capítulo La comercialización en el extranjero. Estas tablas sitúan al investigador y dan una referencia contundente de la representación de esta industria en América. Pero a este epígrafe que me parece crucial, yo no le llamaría solo competencia, pero por el significado de la propia palabra,
seguridad, porque el competente tiene el valor de competente también. Y por ello, precisamente por esa importancia, yo creo que debe hacerlo mucho más visible el título. Es fundamental esa comercialización hacia el exterior y la competencia que hay con los países, sobre todo por la fuerza que tienen también las todas las telenovelas venezolanas, mexicanas, perdón, brasileñas y colombianas. Hay más sobre contenido, pero que son dos aspectos relevantes, pero por ejemplo la bibliografía, siendo exhaustiva, que ha hecho la división de la bibliografía, y el diccionario de ciencias de la documentación del profesor López Yepes, que yo busqué por aquello que es completo, lo encuentro dentro del capítulo de documentación audiovisual, no en las obras generales. No solamente ese diccionario trata ese tema, sino que lo podemos usar y lo podemos usar en distintas materias. Otra cosa muy leve, pero muy interesante, es el tema de la ortografía. ¿Puedes decir telespectadores sin las dos es? Está permitido. ¿Por qué es reiterativo? Entonces es mucha gente, telespectadores. Y luego, las cuestiones que le planteo ya como final. Hay una petición personal. A mí me encanta la radio, es personal. Me encanta la radio siempre. Entonces hay un capítulo de 3.2, de 3.2, donde habla usted de los antecedentes y habla de las radionovelas, apenas un foro. Yo creo que lo haría mucho más extenso, porque la radionovela es la base de la telenovela, sobre todo si hablamos de guiones, puede traer mucho la parte que más trata usted. Y después le hago dos preguntas a la persona, le hago dos preguntas. Una tiene que ver con la difusión del español desde las telenovelas, aunque parezca tangente. Sé que no es el tema, pero si usted nos informara de la medida en que ha influido la demanda del aprendizaje del español en el soporte de la producción y de la industria, sería muy interesante, con las noticias que tenemos sobre todos los países del este de Europa, por su influencia en esta industria. Y luego hay un cuadro comparativo, que también me quedo, es en el punto 2. En el 2.4, que se titula Semejanzas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas entre la TV Azteca y Televisa. Y hay un momento en que hace una referencia en uno de los problemas y de las amenazas y de litigios constantes de la televisión azteca, TV Azteca, y me quedo con las ganas de saber qué litigios, si es problema de derechos, si es un problema interno, si son litigios de otro tipo. Supongo que son de derechos, pero sí sería interesante conocer eso. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias, doctor Sánchez Vigil. Seguidamente, la doctora Núñez Moral tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, lo mismo que ayer, agradecer la invitación para estar hoy aquí formando parte de este tribunal, a la Universidad Complutense y a la Facultad de Ciencias de la Información y de la Documentación por la celebración que estamos hoy. Permítame que en primer lugar felicite a la doctoranda por el trabajo que ha realizado y a sus directores de tesis por la conclusión de este estudio que han llevado a cabo. De las tres partes de las cuales usted divide los tres ámbitos que se plantea, permítame que yo, una vez que ya me haya leído todo, me centre en la parte de documentación, que es en la que más o algo más sé del resto, ¿vale? Por lo tanto, todas las observaciones que la voy a hacer van a ser de esa parte de documentación. No obstante, tengo que señalarle que desde el punto de vista formal es una tesis que metodológicamente está bien, utiliza buenas fuentes. Luego le voy a recomendar, ya, sobre todo porque lo ha señalado usted en la presentación, una obra que creo que no ha utilizado y que creo que puede ser interesante para futuros estudios aplicados, sobre todo a la telenovela, que es en relación directa con la documentación cinematográfica. En primer lugar, lo mismo que señalé a su colega ayer, me voy a centrar en una cuestión terminológica. Nosotros recogemos las definiciones cuando hacemos estudios de este tipo. En su caso ha recogido definiciones sobre lo que es una biblioteca, sobre lo que es un centro de documentación audiovisual, sobre lo que es un documento audiovisual, pero a mí me gustaría que usted también diera su propia definición, o por lo menos que hubiera una implicación de decir: para mí el documento audiovisual es esto.
Te lo digo porque incluso personas que trabajamos y que tenemos estudios publicados ahora mismo, tenemos que llegar a un acuerdo para ver si optamos por la opción A o opción B cuando no estamos de acuerdo las dos personas, pero sí que es bueno que cada uno intente dar su visión y el porqué. Por lo tanto, yo le animo a que en una futura publicación del trabajo que está defendiendo usted hoy, pues se arriesgue y dé una definición de lo que usted cree que es la biblioteca, si es sinónimo o no de centro de documentación audiovisual, etc. Un segundo aspecto que le quiero comentar es un poco en cuanto a la organización del trabajo, que creo que ya algo mi compañero Sánchez Vigil también se lo ha dicho. Lo primero que nos presenta, lo cual es arriesgado y está muy bien, es su propuesta. Pero yo creo que la forma lógica de llegar a su propuesta es ver lo que hay actualmente. Por lo tanto, yo invertiría dos capítulos, que es que, primero, cómo está la situación de las bases de datos en las dos cadenas que usted analiza, en los dos casos que usted analiza, y en función de lo que hay, incluso a lo mejor se podría, elige usted Antena 3 porque haya tenido mayor acceso, etcétera, y yo eso no lo juzgo porque cada uno tiene que valerse de las oportunidades y de las fuentes a las cuales puede acceder en estos casos, que no es tarea fácil. Y cuando ya sabemos qué es lo que hay, entonces, ¿cuál es la propuesta que usted señala? Para que tengamos la visión de conjunto de ver dónde está la novedad, porque si no el ejercicio, tenemos que ir viendo si lo que usted propone está o no está. Por lo tanto, yo creo que el orden, digamos que yo considero que sería mejor para, digo, sobre todo para las personas que lo leen, que no estén muy en la materia o que no conozcan todo lo que hay, primero lo que hay y luego la propuesta que usted señala. De la misma forma, en relación con esto, una observación, porque creo que además tiene el material y no sé por qué. ¿Por qué no incluye ejemplos? En la tabla, en la página 231, no incluye ejemplos en la comparación que usted realiza entre su propuesta y Televisa, pero sin embargo, en la tabla siguiente, en la 69, en la comparación entre su propuesta y la televisión azteca, sí que incluye ejemplos. Entonces, creo que sería bueno, lo mismo que tenemos ya el ejemplo, utilizarlo en uno y en otro. ¿De acuerdo? Lo mismo que hubiera, puesto ya que tiene el material y que tiene acceso a ese material, ¿cómo quedaría ese producto, cómo quedaría almacenado en su base de datos? Para que viésemos no solamente la teoría, sino incluso la práctica. Pero le señalo que este es un trabajo de hacer que requiere su tiempo y que se puede hacer posteriormente al documento que usted nos presenta. Y por último, una última observación que me resulta curiosa. En la página 247, cuando usted habla de los gráficos del 50 al 55, que tratan sobre la medición de servicios usuarios internos de la biblioteca de telenovelas de la televisión azteca. Es simplemente un comentario que yo hago en voz alta, que no hace falta. Me resulta curioso que el medio de consulta más utilizado sea la vía telefónica, a las alturas a las que estamos, pero bueno, cada uno se va a ir con sus recursos. Y si lo comparamos con dos aspectos que le acompañan, señalan que el acceso a la información resulta muy fácil. Es decir, se valen del teléfono para pedir la información, el acceso a la información le resulta muy fácil. Pero luego el grado de satisfacción, en vez de ser, como sería lo lógico, muy satisfecho, resulta que el grado de satisfacción es algo satisfecho. Con lo cual parece un poco contradictorio lo que estamos dando en una gráfica con otra. No digo que no sea real, pero que llama, o a mí me llama la atención. Y por último, permítame, la fuente que le decía en su presentación ha indicado que las telenovelas no se hacían lo que eran descripciones de plano, simplemente porque creo que puede servirle para futuros trabajos. En la práctica es verdad que no se llevan a cabo, pero si hay un estudio que está publicado en el libro Introducción a la Documentación de la profesora López Fernández de Sevilla, Ángeles, en el cual por primera vez establece un modelo para analizar, en este caso, películas, pero les sirve igualmente para telenovelas, género cinematográfico, analizar
lo que son secuencias dentro de una película. Por lo tanto, creo que a lo mejor sí que podría ser interesante para un estudio posterior para ver si existe o no las posibilidades de aplicar o adaptar ese modelo, lo mismo que ha hecho. Yo le agradezco que haya adoptado el modelo de base de datos, al cual no le voy a poner aquí ninguna pega, luego si queda aparte le podemos hablar lo que quieran sobre el modelo que he utilizado respecto a los programas informativos en general. No obstante, reitero mi felicitación por el trabajo, la envergadura del trabajo que ha realizado. Le doy mi enhorabuena y la animo para que siga desarrollando su investigación en este campo. Gracias. Gracias, doctora Núñez. Con una palabra a la doctora Medina Ladrón de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, señora presidenta. Y quiero agradecer en primer lugar al doctor López Yepes por haberme dado la oportunidad de formar parte de este tribunal. Y voy a decir de conocer la tesis, pero eso no es verdad. Sabes que esta tesis la conozco un poquito desde hace algún tiempo. Pero realmente es una oportunidad, no solo por siempre coincidir con colegas y estar en esas actas, que es uno de los actos más bonitos de la universidad, sino porque ha sido un disfrute. Yo no soy consumidora de telenovelas, pero me parecen apasionantes. Y como experta en el negocio televisivo, me parece que es uno de esos programas, uno de esos productos que siempre hay que estudiar, porque yo creo que tienen mucho que enseñar. Con lo cual, estoy muy agradecida y ya adelanto mi enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por la dirección, enhorabuena por la presentación, que ha sido sintética, clara, emotiva, como toda telenovela requiere, y brillante. Y animo ya a su publicación. No tengo claro si en un volumen o en varios, eso lo dejo al director y a la doctoranda para que juzguen cómo puede ser mejor publicado. Los que me han precedido en la palabra ya lo han dicho, lo voy a repetir porque estoy de acuerdo con ellos y creo que es así. Es una tesis con una estructura muy clara. Cada capítulo está muy bien justificado y en mi exposición quiero señalar en primer lugar los aspectos positivos, porque parece que no está de más señalarlos, señalar algunas, quiero decir, críticas. Bueno, son críticas, crítica en un sentido un poco más negativo, pero creo que como siempre en una defensa de tesis, todo es matizable, todo es relativo. Y algunas cuestiones son válidas lógicamente y otras pues son de opinables, y la doctoranda debe hacer lo que en su rigor y en su diálogo con el director estime oportuno. Y por último, como han hecho también, nos han preferido lanzar algunas preguntas, algunas cuestiones, no para que me las conteste todas, porque estamos apostando por la brevedad. Pero bueno, como tengo la confianza de que voy a seguir dialogando con la doctoranda muchos años, pues probablemente juntas pensaremos sobre estas cuestiones que más, pues fruto de mi investigación y de lo que a mí me interesa, las lanzo aquí. Es un estudio ambicioso de las telenovelas mexicanas, 78 tablas, 58 gráficos, más de 350 notas a pie de página, que me preocupa en contar capítulo por capítulo, que demuestra indudablemente una capacidad de trabajo que ya conocía, que conozco a la doctoranda desde hace un tiempo, pero que indudablemente ha dejado manifiesto en este trabajo. Me parece que es un acierto el objeto de estudio, al menos probablemente porque a mí me gustaba, me parece que ha sido un acierto, pero el éxito mundial de las telenovelas me parece que justifica una tesis, y donde las cuestiones que la doctoranda plantea me parece que son capital, ¿no? ¿Qué ha originado el éxito de las telenovelas? ¿Qué deberá mantener su proceso de gestación, producción, comercialización? ¿De alguna manera deberán mantener o cambiar para seguir manteniendo su nivel de popularidad?
y exportabilidad. Y un tema que está enunciado y se ha tratado, lógicamente no en profundidad, porque es imposible tratarlo en profundidad, pero en qué medida ese género influye en otro género más moderno que son los reality shows. En las respuestas que la doctoranda busca y acierta y encuentra, me parece que aglutina con acierto el aspecto comunicacional que estudia con el aspecto empresarial. Y creo que en este caso lo puede hacer ya por la trayectoria profesional que tiene. Por su experiencia profesional en Televisión Azteca, pues, ha dominado la gestión de los procesos y ha tenido acceso a la documentación. Por otra parte, pues, su especialización en gestión de empresas le ha ayudado a entender los aspectos de negocio y estrategia de las compañías que ha estudiado. Y indudablemente la acertada dirección del profesor López Yepes le ha permitido conocer aspectos relacionados con la documentación y las bases de datos. La documentación de la tesis es extensa y sobre todo cuenta con algo que es difícil en el ámbito de la gestión de empresas, que es el acceso a las fuentes internas de las compañías, y en sentido pues, lógicamente ha hecho uso de su excelente relación. La elaboración de la encuesta me parece que es un acierto completa en el cuestionario y completa en los profesionales a los que se ha dirigido. A veces parece que hay tres tesis en una, aunque la autora lo va justificando con acierto, y además en un momento dado, si alguien echa de menos algún aspecto, ella misma lo aclara, ¿no?, explicando que hay incluso algún aspecto que se ha dejado al margen de este estudio, ¿no?, que es un respiro para que parezca la tesis, porque parece imposible. La metodología es muy completa y maneja distintos métodos con rigor y muy bien justificado. Las fuentes también son muy amplias. Quizá, y probablemente esto es por mi deformación profesional, el ámbito empresarial me parece que son muy abundantes en el ámbito de habla hispana. He hecho de menos algunas referencias anglosajonas en el ámbito de la gestión de empresas. Creo que está justificado por el objeto de estudio, pero bueno, sí, me parece que hay autores referentes que podrían haber utilizado. Y me parece que es un estudio exhaustivo de las telenovelas y un análisis de las audiencias y del contexto de programación también muy amplio y muy rico para los que nos interesan estas cuestiones. Algunas, como decía, cuestiones matizables, algunas de muy poco calado y de muy poca entidad, como es en la tabla que hace referencia a en la página 40, cuando hace referencia a nuestra tabla, es la expansión internacional de Televisa. Me parece que no sigue el orden cronológico. En un momento dado hay un salto del 76, 83, 92, 88, 91. Es una cuestión absolutamente de poca monta, o quizá tiene su justificación, o simplemente es una cuestión de volver a ordenar. Esa abundancia de datos me parecía que quizá hubieran quedado más brillantes con conclusiones más profundas sobre las causas, las consecuencias, la relación entre el éxito y la motivación de personal. O sea, eso que me parece que en la estructura y formalmente está muy bien ligado, pero probablemente porque yo estoy buscando esa respuesta, es lo que me encantaría que la doctoranda me hubiera aportado. En ese sentido, pues alguna vez he hecho más o menos aspectos más cualitativos. Por ejemplo, en la encuesta quizás se podía haber completado con preguntas de orden cualitativo, donde se introdujeran ejemplos positivos y negativos. Y voy a leer, me parece que es más un desideratum que hay. La profesora Nuño lo apuntaba, ¿no?, el por qué Antena 3, y acepto la facilidad o el acceso, pero lo pregunto pues porque me parece que puestos a estudiar un archivo histórico hubiera sido más enriquecedor el de Televisión Española, puestos a elegir una televisión en España. Probablemente hay unos motivos ahí, pues, de dificultad de acceso, etcétera, etcétera, que son totalmente justificables, pero me parece que si tenemos un archivo en España, una televisión rico, amplio,
y que están empezando a digitalizarse de televisión española. Por otra parte, en la propia base de datos, el cuestionario que se rellena en Antena 3, esto es más una curiosidad, pero echo de menos que quizá no es el sitio donde se recogen estos datos, pero que son importantes, que es el número de pases y la duración de la posesión de los derechos. Me refiero a la programación ajena en el caso de cuando Antena 3 compra una telenovela, que luego es una cuestión importantísima a la hora de la comercialización o de la emisión de este producto. Cuando leía la tesis, no sé, pensaba que hay dos modos o dos enfoques de acceder a un tema de investigación. Eligiendo el enfoque extenso, que me parece que es el que ha elegido la doctoranda, que es decir, bueno, lo que voy a estudiar lo voy a estudiar con todos los datos posibles, o hay otro modo que es intenso, que es una cuestión pequeña pero en profundidad. Me parece que su opción ha sido la extensa y por eso nos ha aportado una gran cantidad de datos, que es muy de agradecer porque son datos muy ricos, sobre todo desde el punto de vista empresarial, un estudio amplio, pormenorizado, con rigor en todos los aspectos. Pero quizá el peligro de eso es el perder el foco. Y con el foco, de nuevo, lanzo una cuestión que de nuevo, es casi un interés personal. Que leyendo esta tesis, a la par estaba dando el módulo que doy siempre en el Máster de Gestión de Empresas, que es gestión de contenidos. Y claro, esta tesis da mucho material y mucha información muy útil para un módulo como gestión de contenidos. Pero realmente, además de saber que la historia es lo que más prima a la hora de pensar en el éxito de las telenovelas, yo me quedaba con ansias de saber más. Saber en qué medida la comunicación interna y el archivo de las telenovelas contribuyen a su éxito comercial. Y la doctoranda lo relaciona, pero me falta el desarrollo más demostrativo de la relación causa-efecto. Y junto a esta cuestión añado otras muchas, que va a ser muy breve. En la página 119, de pasada, afirma, no la busque porque no va a entender enseguida la afirmación, que Televisa está comprometida con el entretenimiento familiar. Y me gustaría saber, esto es también una curiosidad, cómo se mantiene este compromiso actualmente. Y si realmente ese compromiso responde también a las historias que se cuentan. Ha tenido la oportunidad de poder estudiar esto, de poder preguntárselo a alguien. Decíamos antes, ¿no? El éxito, el amor, quizá también tiene que ver con la caracterización de los personajes, la construcción de los guiones, incluso el fundamento antropológico que yacen esas historias, ¿no? Ese conocimiento de las pasiones, los sentimientos, las emociones. O sea, me parece que hay algo más que probablemente es intangible que explica, ¿no?, el porqué del éxito de las telenovelas en el mundo entero. Me gusta mucho que entre los campos de la base de datos de las telenovelas, tabla 66 y siguientes, se denomine responsabilidad al director, editor, productor, realizador. Y lo digo porque en mi experiencia en televisión pocas veces encontramos profesionales que tengan estos cargos y asuman la responsabilidad de sus programas. Y entiendo que ese término probablemente ha sido usado con un sentido, ¿no? Pues porque lo habitual cuando uno pregunta, cuestiona a estas personas, es que te digan, ¿no? Bueno, hacemos lo que la audiencia pide, ¿no? De alguna manera la responsabilidad está en otros, ¿no? Nunca, pues difícil no encontrarla en ellos, ¿no? Y me gustaría conocer la experiencia de la doctoranda en este sentido y saber si los profesionales que elaboran las telenovelas se sienten realmente responsables de su contenido, incluso en cuanto a su factura moral, ¿no? Bueno, dos preguntas muy concretas y muy concisas, ¿no? ¿Por qué, si lo ha tenido oportunidad de reflexionar o de conocer, en la tabla 72, por qué el coste de la adquisición de telenovelas en España es más caro que en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, que tienen unos mercados de mayor tamaño?
¿qué resulta más rentable? Si la explotación interna mediante la publicidad o la venta al exterior. Y otra curiosidad es si existe comercialización de los derechos musicales y otros derechos para la extensión de la marca en otros productos derivados, como es la venta de discos, libros, de merchandising. Y si en las telenovelas se usa el product placement, el emplazamiento del producto, ¿no? Que en España está muy extendido, me da la impresión que en las telenovelas no se usa tanto. Termino con dos últimas preguntas, pero ya ve que las preguntas tienen muchísima relación, elija la que quiera ir. ¿En qué medida la calidad de los procesos garantiza la calidad temática y formal de las telenovelas? Calidad temática y formal, en la medida en que también enriquezca la audiencia, ¿no? La calidad total. Y si existen o si conoce que existan índices de satisfacción que permitan evaluar la calidad de los contenidos más allá del índice de las audiencias, del rating y del share. Bueno, hay muchas más cuestiones que me encantaría dialogar con la doctoranda, que espero poderlo hacer en el futuro. He encontrado poquísimas erratas que encantadísima le señalaré, que probablemente ya haya identificado, porque siempre se cuelan. Reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena al director de la tesis y a la doctora. Gracias, doctora Medina. El doctor Sánchez Palomero tiene la palabra. Muchas gracias, agradezco a la Universidad Complutense que me haya invitado a esta tesis doctoral. Me hace mucha ilusión venir. Siempre las tesis doctorales tienen un punto paradójico, y es que los miembros del tribunal aprenden de la doctoranda, leen la tesis y son enseñados. O sea que no sé en este tribunal cuánto conocíamos cada uno de nosotros antes de leer la tesis, pero yo por lo menos no sabía que Televisa exportaba más de 100 países, porque ahora mismo en China se está produciendo Chungudi, que como todo el mundo sabe quiere decir la fea sin rival. Bueno, entonces es paradójico, pero si se permite la caricatura, los miembros del tribunal aprenden de la doctoranda y luego de lo que han aprendido la extensión, ¿no? Pero en fin, en todo caso estoy encantado de estar aquí, porque conozco bien a la doctoranda, tiene una suerte de profesor suyo en máster en gestión, en empresa de comunicación en la Universidad de Navarra, conozco a los directores de su tesis, conozco al decano de su facultad que le acompaña, y por tanto estoy encantado. Mi intervención consistirá, tendrá cuatro partes, cada una de ellas muy breve. Digo cuatro partes porque en el fondo creo que si quiere tomar nota de algo, basta con que tome nota de la cuarta parte. En primer lugar voy a hacer una valoración general de la tesis, después voy a comentar algo sobre la estructura, en tercer lugar quiero comentar algún aspecto de carácter menor que me parece que puede ser mejorable, y concluiré con dos preguntas. Valoración general, pues enhorabuena, quiero felicitarle porque esta tesis me parece que es una muy buena tesis. Creo que es una tesis que hace lo fundamental, que es interesar al miembro del tribunal. Un miembro del tribunal de una tesis puede tener dos actitudes extremas y varias intermedias. Una actitud extrema negativa es: qué horror, voy por la página 7, me quedan 400, ¿cuándo se acaba esto? Pues ahí surge el miembro del tribunal, digamos, honrado, que se la lee hasta el final a pesar de todo y que claudica. El otro tipo de tesis es: qué bien, además qué interesante, y encima esto, bueno, creo que esta es una tesis del tipo 2, ¿no? Que tiene por una parte mucho trabajo y por otra parte que analiza un tema relevante, muy interesante, ¿no? Por otra parte el método es adecuado, la extensión, el uso de las tablas, bien, me parece, en fin, si uno de vez en cuando está cansado, pasa página y de repente aparece una tabla con mirada de mujer, el amor de mi vida, todo por amor, lo que es el amor, cuando seas mía, enamórate, los Sánchez, en los Sánchez yo me he parado porque mi familia podría ser la protagonista, o la familia de su decano también podría ser la protagonista, bien, pero bueno, yo creo que no la protagonizaba la familia de su decano, pero desde luego mi familia aquí creo que no estaba involucrada.
Bien, pues creo que o sea, el método es adecuado. Trata con cautela las, o sea, hace buenas entrevistas y las trata con cautela, porque yo creo que usted probablemente no esté de acuerdo con todas las cosas que digan las personas entrevistadas, pero es relevante saber lo que dicen. Por ejemplo, me llama la atención que a la página 157, un vicepresidente de Televisa, perdón, de TV Azteca, cuando le preguntan porcentaje de qué es lo más importante para el éxito de una telenovela, la historia, quizá el guión, la producción o el talento artístico. Y el presidente de TV Azteca, de Eventos Internacionales, dice, vamos a ver, en una historia, el 100% el guión, producción, 0%, talento artístico, 0%. Y pensaba, claro, si yo soy un actor o un productor de TV Azteca, este señor no, que se llama Marcel Guinay, no lo voy a mirar con mucha simpatía. Bien, pero usted pone ahí el comentario. Por tanto, creo que es una buena tesis, bien trabajada, con mucha información sobre un tema relevante que merece la enhorabuena. Con relación a la estructura, a mí la estructura me hay alguna cosa que me sorprende un poco o quizá no me parece discutible, al menos, ¿no? En el fondo, estos actos académicos sirven para esto, para discutir un poco, ¿no? Comienza con la introducción, pero luego habla de los operadores, de los dos grandes productores, que son Televisa y Teleteca. A mí me parece que antes de saber o de contar, para que alguien sepa qué es Televisa y qué es Teleteca, sería para mí más razonable poner después el capítulo que aparece en ustedes como tercero. Esta es la industria de la telenovela en México. Ya vamos de lo general a lo particular. Ya yo entiendo, analizo al actor después de entender lo que usted cuenta en el capítulo 3, está muy bien contado. ¿Cómo empieza esto? ¿Cuáles son los géneros? ¿Cuál es la facturación? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las claves de éxito? ¿Dónde está, como usted dice con alguna frecuencia, la ventaja competitiva sostenible del género? O sea, primero, yo hablaría de la industria de la telenovela y después hablaría de los operadores, ¿no? En el capítulo cuarto, por cierto, creo que sobrarían algunas explicaciones sobre cómo se mide la audiencia. Basta con que usted nos explica, de hecho, cómo se mide la audiencia en México y que es un sistema fiable, pero cómo se mide en otros países, como sea, quizá sería menos interesante, ¿no? Y luego, también me sorprende que su propuesta de creación de una base de datos esté en el capítulo sexto, cuando la parte más propositiva creo yo que debería ser al final. Y a esto lo uno, el hecho de que no entiendo muy bien en la estructura de la tesis, porque yo entiendo que la tesis es, vamos a analizar las telenovelas en México, vamos a analizar este género y sus claves de éxito. Pero yo quiero entender que para usted las claves de éxito de la telenovela tienen que ver con el guión, con la producción y con el talento artístico. Y sin embargo, en lo que pone la ULPA, en la segunda parte de la tesis, es en la parte de los recursos humanos, en la parte de la comunicación interna y en el aspecto documental. Y no digo que esto no sea importante, pero no sé si casa muy bien con lo anterior. Usted dice, bueno, las ventajas competitivas están aquí, y no me queda muy claro por qué quiere luego estudiarlo, ¿no? Esto sería en la estructura de la tesis, que me parece que una cosa, digamos, no quizás suficientemente justificada, ¿no? Con relación a algunos aspectos menores variados que creo que se pueden plantear, yo tengo una cierta afición por las cuestiones económicas financieras y quizá hay algún ratio, pero me he equivocado porque como en la página 51 de aquí me aparece, en todo caso recuerdo un ratio, por ejemplo, de apalancamiento, que usted lo define como activo total dividido por pasivo total. Claro, el ratio de apalancamiento lo que mide es, digamos, en qué medida una compañía está endeudada en función de su activo. Por lo tanto, lo siento, es que no sé qué imaginar, es porque tengo una nota que es equivocada. Pero creo que hay algo, es decir, siempre el activo total dividido por el pasivo total es 1, porque el activo es igual a un pasivo. Bien, hay algunos errores en algunos de estos ratios que vale la pena mirar. Alguna vez habla de la comunicación como fenómeno de masas, que yo por lo menos le
le diré que es una expresión que no me gusta porque me parece que detrás de la expresión fenómeno de masas hay una, digamos, un prejuicio sobre la masa como ente amorfo, acrítico, adoctrinable, etcétera, que a mí no me gusta mucho. Luego, en las tablas de las páginas 188 y siguientes, que también nos has puesto aquí, de vez en cuando hace comparaciones basadas en encuestas sobre cómo, por ejemplo, sobre comunicación interna entre Televisa y TVT. Y sin embargo, los valores que usa no son los mismos. Y se me ha ocurrido pensar que quizá en algún caso la respuesta, o sea, uno de los valores en TVT, porque normalmente en Televisa habla 3 o 4 y TVT casi siempre uno menos, puede ser que el valor sea 0. O sea, que nadie esté. Entonces, si nadie está, por ejemplo, muy poco informado o muy motivado, lo que sea, yo creo que vale la, o sea, el valor 0 es un valor. O sea, que no hay nadie en esta compañía, más que suprimirlo, yo dejaría, digamos, el valor, ¿no? No sé si sabe, pero, ¿no? Pero entonces, como las entrevistas las ha hecho usted, seguro que ha preguntado lo mismo en los dos sitios. O sea, que una explicación. Me parece, bueno, no he dicho antes, la tesis está muy bien redactada, cosa difícil en un documento tan largo. Yo diría que, sí, también para algún consejo de redacción de cara a la posible publicación de la tesis, yo las dos cosas que me parece como idea general, no sé, tampoco he encontrado las dos cosas que yo creo que habría que podría pensar son algunas repeticiones de palabras en el mismo párrafo, y también de vez en cuando, o sea, yo creo que la tesis sería más fácil de leer si usted redacta prescindiendo de los cuadros. Por ejemplo, página 109, termina un texto, correcto, aparece una tabla, tabla 38, y continúa usted la redacción. Además de lo anterior, se refiere a la tabla, también este periodo se distingue de los anteriores por lo siguiente. Y viene otro texto. Claro, creo que sería más interesante, vamos a ver, como muestra la tabla 38, las telenovelas experimentales han obtenido poco rating de audiencia durante la guerra de las televisoras entre TVTK y Televisa. No, por ejemplo, porque así, digamos, la narración me parece que es más. Pero bueno, como digo, esto es una cuestión de detalle. Estructura, algunos aspectos menores. Bien, y finalmente quería hacer dos preguntas que digamos que. Lo anterior no me interesa que me lo conteste, quizá que cuando vaya a publicar la tesis, si le sirve, pues lo pueda tener en cuenta. Dos preguntas. La primera es, ¿por qué hay solo dos productoras de telenovelas en México? Quizá hay algunas más pequeñas, etc. Entiendo que la respuesta fundamental es porque hay dos compradores, ¿no? Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que también el mercado audiovisual mexicano se crece, se disgrega, aparecen operadores de televisión de pago, teniendo en cuenta que este es un producto exportable, ¿qué experiencias hay de productoras independientes que quieran hacer telenovelas? ¿Qué futuro hay para estas posibilidades? Ya digo, entiendo que es un sector extraordinariamente concentrado en el ámbito de la radiodifusión, en el ámbito de la difusión, y por tanto por ahí habrá un cuello de botella. Pero en fin, esa sería una primera pregunta. Y la segunda cuestión es, ¿en qué medida las productoras de telenovelas o los dos grandes operadores analizan al público? Porque usted nos ha dado muchos datos sobre el resultado. ¿Quién ve esto en función de sexo, nivel socioeconómico, perfil de edad? Esto está medido. Pero yo estoy convencido de que Televisa y TV Azteca se plantean, ¿yo cómo puedo aumentar aún más ese 32% de varones que ven telenovelas? A lo mejor el varón, si cambia un poco, si la comedia, la telenovela es menos romántica, o si introduzco este tipo de personajes, o yo cómo puedo introducir personas que están en la franja entre 45 y 55 años, o yo cómo puedo conseguir que personas con un nivel socioeconómico un poco superior, o sea, estoy convencido de que el guionista y el productor tienen que tener ciertos estudios de mercado que les lleven, o sea, que minimicen el riesgo de la historia. No sé, como hay poca información sobre esto, no sé si mi
impresión, porque los conozco, es verdadera o no, o si nos puede contar algo de esta cuestión. En todo caso, repito lo que decía al principio, me parece que es una muy buena tesis, con mucho trabajo, bien escrita, muy bien dirigida, y por eso le felicito a usted y a sus directores. Gracias, yo soy tu compañero. Y por lo que respecta a mi intervención, pues yo creo que hay poco que tratar, porque creo que se ha desentrañado de manera exhaustiva. Quiero decir y iniciar también esta intervención mía ahora de la misma forma que hice el día pasado, ayer, en la presentación de la tesis doctoral de otro de los profesores de la Universidad Panamericana de México. Agradecer al decano de la Facultad de Comunicación de esta Universidad Panamericana, a la licenciada Leticia Barrón, que no es usted la primera doctora, sí, es la primera doctora de la Universidad Panamericana, doctora en nuestro departamento de biblioteconomía y documentación, porque ayer fue varón, o sea que puede ponerse una medalla. Y por supuesto felicitar a los directores de la tesis, el profesor López Yepes y el profesor Pedro García Alonso, porque considero que es una tesis que está muy, muy bien trabajada, muy bien orientada, con una metodología muy establecida, muy bien vertebrada. No sé si me queda algo por decir, voy a intentar a ver si no se ha dicho algunos aspectos que tengo yo aquí apuntados. Empiezo por el título. El título, yo que considero que estamos hablando de la industria de la telenovela mexicana, pero de dos medios concretos, que son TV Azteca y Televisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso se podría haber acotado en el título, establecer la industria, aunque es verdad que considera que son las dos televisiones comerciales que llevan a cabo este producto. Con respecto al índice, es verdad, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el profesor Martín Vigil y el profesor Sánchez Tarnal. Yo sí creo que se podría remodelar de alguna manera, y el capítulo 6 y 7 se podría perfectamente unificar, aunar, porque eso es una apreciación. Su presentación, que no he dicho nada, me ha gustado, porque además ha aflorado esa pasión que propia de las telenovelas. Y bueno, tendré que decir lo mismo, que tampoco es que consuma telenovelas. No sé si habré visto dos, tres, pero bueno, considero que el éxito que ha tenido, pues es merecedor, y por supuesto el trabajo, es otro éxito, reflejo del éxito televisivo. Diría algunas cuestiones de forma, por ejemplo, las hojas de protocolo que separan los capítulos. Me ha sorprendido mucho que las notas a pie de página, las citas a pie de página, no vayan ni de ocurrence, que da mucha más unidad a la presentación del trabajo de investigación. Y poquitas cosas más, se ve estupendamente, está dicho, pero bueno, insisto que ya se ha comentado. Una consideración. Y ya pensando un poco en la digitalización de este producto documental, y dado que la proximidad es un país de México con Estados Unidos, y Estados Unidos que haya sido en la década de los años 90, que el primero ha llevado un proceso de digitalización, y además que el gobierno de Estados Unidos siempre tiene implantado una política en esta línea de televisiones comerciales. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo ve usted el impacto de la convergencia digital en este producto televisivo? Referida un poco a qué líneas está tomando la Ley Federal de Radio y Televisión desde la necesidad de la política documental, audiovisual. Esa sería un poquito la cuestión que yo le pregunto.
que puede usted contestar o pensar en ello, sin ningún problema. Bueno, no tengo nada más que decir. Yo creo que en la mesa se ha analizado, se ha ahondado muy bien en todas las cuestiones, y ahora ya damos paso a los doctores presentes en la sala, que quieran intervenir. Agradezco muy sinceramente a los miembros del tribunal todo el trabajo que han demostrado, que han llevado a cabo. Pido perdón por las incorrecciones, también son culpa mía, ¿no? Porque siempre 10 ojos ven más que 4, en este caso, o que 6. Y bueno, a mí lo que me maravilla es la capacidad crítica que ha sido mantener ante un producto que es tan estallido emocional como pues la telenovela, con qué frialdad, con qué serenidad, con qué aplomo se ha mantenido en todo momento tratando de ello como si fuera hielo en vez de lo que es. Y nada, todo. Muchas gracias. Yo también voy a ser muy breve, como ha hecho la otra persona que he dirigido. Quiero dar las gracias, lógicamente, a todos los miembros del tribunal por sus desplazamientos. Hay más de 800 kilómetros entre Badajoz y Pamplona, por las aportaciones que nos han estado dando, también por las sugerencias, por los consejos, en fin, por las felicitaciones que ustedes amablemente han tenido a bien facilitarnos. También las gracias al doctor Fernando Ramos por la hospitalidad que nos da, puesto que nos ha facultado y está cerrada, por ser la festividad del santo patrón. Tres observaciones, puesto que yo no estoy aquí para defender, sino que evitar la posibilidad de defenderse de la doctoranda. Primero, sobre el carácter de este acto académico, siempre hacemos alguna mención. Lo han hecho el doctor Sánchez Taberrero, la doctora Medina. Yo en esta ocasión diría que aquí vemos la formación de una investigadora y lo que algunos autores han llamado la metamorfosis. Antes, la doctoranda Leticia era de una manera y se supone que dentro de un rato, si ustedes lo tienen a bien, será otra persona. Se habrá formado como científica, como usuaria de la documentación, como pequeña metodóloga, a tener que diseñar un método ad hoc al objeto de la investigación, también documentalista, tener que elaborar un repertorio bibliográfico y finalmente, y es lo que más nos preocupa a todos, el maestra de nuevos investigadores. El éxito de un país, la característica de innovación, el progreso humano y social de, yo me gusta decir, de mi querida España, nuestra querida España, pues se va a ver y del México lindo y querido, se va a hacer a través de la formación que los investigadores puedan haber adquirido. Luego también el papel del departamento. Ayer ya lo decíamos en la tesis de ayer, la satisfacción por haber contribuido, haber ayudado, haber colaborado con la probablemente mejor universidad, la universidad más prestigiosa, privada por supuesto, de México, que es la Universidad Panamericana. Y felicitar por tanto al doctor Sánchez Irunday, que está siempre detrás de esta aventura intelectual. Y luego sobre la doctoranda, que debo decir, entusiasmo, apasionamiento, parece un personaje salido de una de las telenovelas. Yo no veo serial, no veo telenovelas, pero deben ser importantes porque mi mujer, que es profesora universitaria, y mi hijo, que es doctor en filosofía, de vez en cuando se han enganchado algunas telenovelas. Luego, ay, algo deben tener. Yo soy de la época, como Sánchez Vigil, de Ama Rosa, en fin, de los seriales radiofónicos, entre otras cosas porque no se había inventado la televisión todavía, en España al menos. Sobre la tesis, pues es de carácter híbrido. Yo tengo que agradecer la ayuda del doctor Pedro García, que sabe de empresa informativa. Yo no sé de empresa informativa, solamente he podido ayudar en los aspectos relacionados con la documentación. Aquí se ha visto precisamente el carácter ancillar, instrumental, de la documentación. Todo lo que se predica de la información se puede predicar de la documentación, como decía mi maestro, el profesor de Santos. En tercer lugar, la capacidad de sugerencia de esta tesis doctoral. Ya la doctora Medina y el doctor Sánchez Taberrero especialmente han sugerido cosas que echan de menos, porque yo pienso modestamente que pueden ser nuevas líneas de investigación. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre la relación de los guiones y de los argumentos con la literatura, en la utilización que se hace de las fuentes para documentar, porque me he dicho, qué hacen las televisoras para contribuir al éxito comercial, es lo que decía también el profesor Sánchez Taberrero, y luego, curiosamente, la influencia de las telenovelas. Quizás todo excede este campo en las costumbres, en el modo de hablar, en los nombres de las personas. Muchas niñas españolas se llaman de una manera a niños porque lo han tomado de las telenovelas.
algunas típicas frases de amor que algunos luego utilizamos o los jóvenes utilizan con sus novias, que las toman de ahí, las costumbres, los vestidos, los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso me imagino que será objeto también de los sociólogos, también de los sociólogos de la comunicación. Bueno, yo ya termino. Poner simplemente de relieve que esperamos que estas dos tesis doctorales excelentes, en principio, pueden repercutir favorablemente en el desarrollo de la documentación periodística, la tesis de ayer, audiovisual en este caso, y que México, bueno, pues será seguramente el país que más se beneficiará de estas aportaciones, aunque la ciencia es universal y, lógicamente, todos podremos aprovecharlos. Quiero dar las gracias a la doctora Landa por esos esfuerzos de trabajo que ha hecho, también al profesor Víctor Cámara, que es la persona miembro de nuestro servicio de documentación multimedia, que se encargan de estas filmaciones, que después se colocan en internet, si ya se pueden ver por todo el orbe. También felicitar a la presidenta, por lo bien que va conduciendo este acto académico. Nos hemos enterado que es la primera vez que preside un acto académico de este índole, yo creo que es al rey del presidente de la prueba. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún doctor más en la sala? Bueno, muchas gracias por invitarme a este acto que mancha, como decía ayer, sin gran emoción, ¿no? Son las dos primeras doctorandas, ¿no?, que se van a graduar aquí en la Universidad Complutense, y me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes. Yo estaba pensando un poco en Obama. Me llama la atención cómo de repente un hombre prácticamente desconocido se cuela en el escenario internacional sin ninguna crítica y se pone en el candelero, ¿no?, de los comentarios. Me parece aquí como analogía que pasa un poco como la historia bíblica de Gedeón, ¿no?, que da siete vueltas metiendo ruido alrededor de unas murallas y se caen. Entonces, esto lo quisiera aplicar un poco, que es como una inquietud que... ¿Qué pasa con la telenovela? O sea, ¿cómo la telenovela mexicana está en China? La única conexión que hay es la China poblana, ¿verdad?, que tenemos en México, que tal vez aquí no tenga sentido, pero no hay ninguna relación de ningún tipo. ¿Y cómo tiene Televisa 600 millones de superávit en la primera relación que establece con China? Entonces, esas murallas culturales que hay en el mundo, cuando está exportando a 100 países, da mucho que pensar. Entonces, esa variable dependiente, ¿no?, que está ahí puesta, como decirlo, se me hace que hay que estrujarla más, porque la comercialización, un tanto descrita mecánicamente, no acaba de dar eso que hace que penetre dentro de la cultura una telenovela hecha en una cultura completamente distinta. Y creo que falta ahí como más asuntos que tocar. Yo sé que no sé. Hasta cuando el señor Recano me estaba diciendo aquí eso, cómo hay efectos que tienen las telenovelas, que también se podía mencionar, que van mucho más allá de las pretensiones de los autores, si es que ellos tienen alguna. Por ejemplo, me contaba que hay romanos aquí en España que aprenden el español con las telenovelas mexicanas. Es un efecto no... lo he oído lo mismo de los israelitas de Israel, que han aprendido chicas el idioma español gracias a la telenovela. Sé también, por ejemplo, que parte de que esté vivo el sistema nacional de telenovelas de Televisa se debe, pues, a que se quiso hacer una televisión cultural y hubo un acuerdo con el gobierno de que los planes de natalidad que se querían acometer en los 70, pues esto no se podía conseguir sin una mano dura, y resulta que la televisión mexicana, Televisa en aquel momento, se ofreció y consiguieron que gracias a la telenovela en 10 años bajaran una tasa de natalidad que teníamos de 7, creo que era de 4.8 o 5.2 por ahí, a 3.1 solamente. Con una serie de tres telenovelas que, engarzadas de alguna forma, la gente lo absorbía sin realmente darse cuenta, y acababan, pues, reduciendo la natalidad. Entonces, no sé hasta qué punto la telenovela en China es una especie como de caballo de Troya, en el sentido de que en el seno de ese caballo hay algo más que la telenovela, y que hay una serie de constructos ahí que
tendrán que ver con los efectos, muchas veces interesados por los mismos productores y otras veces no pretendidos, pero que pueden acabar pues cambiando sustancialmente la cultura. Muchas gracias. Ahora ya tiene la oportunidad, la doctora Anda, de rebatir esos opiniones. Bueno, antes que nada quiero agradecer los comentarios del tribunal, los cuales bueno tomar en cuenta para futuras investigaciones, por supuesto. Responderé de manera general algunas cuestiones que me han hecho observaciones generales y después responderé algunas concretamente a cada uno de ustedes. En primer lugar, sobre la estructura de la tesis, bueno, pues primero, como bien se indica en la introducción, el objeto se divide en dos partes. El primero era evaluar el éxito comercial, y aquí éxito comercial lo refiero bien en la página 7, no me meto nada en el impacto social. ¿Por qué? Porque el impacto social es precisamente donde llevábamos los contenidos, vemos usos y gratificaciones, como esto de la enseñanza del español, alguna cita por ahí, pero no me meto en usos y gratificaciones, que requieren medidas más cualitativas, y me enfoco netamente al éxito comercial, por lo cual no evalúo contenidos que sí me gustaría, tal vez con ayuda de la doctora Laverón, hacer alguna segunda parte, refiriéndome ya a los contenidos y a la calidad de telenovelas, que me gustaría mucho. La estructura la organicé primero desde un aspecto de evaluar este éxito comercial, con los primeros capítulos 3 y 4. Puse antes el capítulo 2, yo consideré general primero hablar de Televisa y Teleazteca como industrias dentro del sector audiovisual mexicano, y después irme a lo particular a la industria de la telenovela mexicana, evaluando el rating, que es la medida cuantitativa de alguna manera de estas variables dependientes que evalué para llegar al éxito comercial. Y después adentrarme ya en procesos internos, que fueron los subsiguientes capítulos 5, 6 y 7, porque son parte de la eficacia que han dado algunos autores como Dani Bogman o Nieto e Iglesias, Sánchez Tabernero, que son importantes en la eficacia de cualquier empresa informativa o cualquier empresa de comunicación a la cual pertenece la telenovela. Y terminé con la comercialización al extranjero, porque se podría decir que son ya cada ciclo de la telenovela. ¿Por qué primero puse dividí el capítulo 6 y 7? Porque efectivamente pudieron haberse un solo capítulo, de hecho al inicio lo organicé como un solo capítulo, pero lo vi más extenso que los otros dos, más que nada fue por extensión, si lo había planeado como un capítulo, pero no quise hacer un mega capítulo y lo dividí en dos partes, el 6 y el 7. Y bueno, elegí primero haber visto la parte teórica, después hacer una propuesta y aplicar esa propuesta que no se pudo hacer físicamente en la base de datos, porque ninguna de las televisoras me va a permitir hacerlo en sus bases de datos, pero sí con las entrevistas a los encargados de las bibliotecas. ¿Por qué elegí Antena 3? Porque bueno, quería elegir una empresa privada, igual que Televisa y Teleazteca, Tres Españoles Pública, no es privada y tiene diferente organización, una empresa pública, una privada, y que bueno, cumpliera con el requisito de ser importadora de telenovelas mexicanas. Y bueno, si tuviera accesibilidad Antena 3, de hecho tenía a Tele5 también y a Tele Española, pero elegí solo una para comparar, que fue Antena 3. Yendo a cada uno, he elegido algunas respuestas, trataré de ser breve. Si alguno me dice, bueno, yo quiero que me respondas esto, con mucho gusto. Vale. Empezando bueno, con el doctor Sánchez Vigil, me pregunta, me hubiera gustado que se hablara un poco más de radionovelas. De hecho, a mí me hubiese gustado hablar muchas cosas de la telenovela, sin embargo tuve que hacer una breve descripción histórica, porque de hecho de la misma telenovela ya hay mucho que hablar y tuve que acotar algunas cosas. Definitivamente la radionovela tiene cosas muy interesantes. Yo entrevisté a la escritora de la primera telenovela, que fue la Fernanda Villeri, y me comentó, ella hizo muchas radionovelas antes de telenovelas, y me dijo, por ahí hay algunas radionovelas perdidas que no están en las documentaciones,
de TV Azteca. Desafortunadamente la señora ya es muy anciana, no recordaba el nombre de esas telenovelas, pero estamos trabajando porque se recuperen los nombres de esas primeras radionovelas. Me tocó en ella, esperemos lo podamos poner ahí. Bueno, empecé con inversión y rentabilidad porque venía de una de un capítulo económico que era la industria audiovisual en México. Entonces, para no perder la secuencia, hice con inversión y rentabilidad en el capítulo 3 y expliqué por qué dividí el capítulo 6 y 7. Y bueno, en cuanto a la difusión en español de las telenovelas, pues vemos, es el, una teoría en comunicación que se llama usos y gratificaciones, el cual no toco dentro del aspecto de esta tesis, que es netamente hacia el éxito comercial, métodos cuantitativos. Los comentarios de la doctora Marilina, le agradezco mucho. Tomaré como sugerencia esta bibliografía que me da de López Hernández, aunque la descripción de planos, los usuarios internos, que es a los primeros que debemos de dar servicio, no lo toman como importante, por eso solo puse descripción de personajes. Creo que sí valdría la pena, tal vez para poder agrandar esto, dar una adaptabilidad de la descripción de planos de la industria fílmica, que es muy diferente. De hecho, en películas se les llama filmes, filmación, en televisión se llaman grabaciones, tiene su razón de ser. Pero creo que sí sería interesante hacer una adecuación y tomar esta sugerencia. Y bueno, ya también expliqué por qué Antena 3. Referente, bueno, a los comentarios de la doctora Mercedes Medina, ella ha explicado la estructura, le he explicado otra vez por qué se realizó así. No manejo aspectos cualitativos, solo manejo aspectos cuantitativos relacionados directamente con el éxito comercial. En cuanto a la pregunta si el productor está realmente responsabilizado de los contenidos que da, no lo apliqué en mis encuestas, no fue una pregunta que yo hice, pero puedo decir, fuera de cualquier cuestión oficial, algunos productores, como la señora Carla Estrada, creen que sus telenovelas dan valor universal. Esto puede ser controversia de muchos debates y sería análisis de otra cuestión. Yo no lo siento así, ellos lo sienten así, por lo menos algunos de ellos, que sí están dando valores universales, pero eso sería sujeto a evaluación. Algunos de ellos se sienten comprometidos con valores como el respeto a la familia, el amor universal, pero eso sería controversial. Afirmar si realmente ellos se sienten responsables, tal vez habría que hacerles alguna encuesta en una segunda parte de esta tesis. Si se maneja alguna referencia anglosajona, aunque sí está más cargada hacia las referencias españolas, las referencias cronológicas que hago en las descripciones se saltan porque precisamente traté de ser lo más breve posible. Sí se hace merchandising de telenovelas. Sin embargo, no es el principal fuente de ingresos. Su principal fuente de ingresos, como lo menciono en el capítulo de introducción y después en la comercialización, primero son las ventas nacionales, increíblemente, después las ventas internacionales, que aunque dan mucho posicionamiento a Televisa y algo a TV Azteca, no son su principal fuente de ingresos, pero sí, bueno, 600 millones de dólares al año no son despreciables, ¿no? Si hay product placement, aunque no me metí en el product placement, es mínimo el product placement que se hace y no ha tenido éxito el product placement en la telenovela mexicana porque no se tiene la experiencia como se tiene en las películas americanas de meter un product placement fino que no parezca un anuncio comercial enorme. Solo hay dos telenovelas que han sacado product placement, que son La Fea Más Bella y Destilando Amor. En cuanto, bueno, a las referencias del doctor Sergio Tabernero, ya he explicado nuevamente la estructura, el apalancamiento aquí, bueno, solo quiero mencionar que hay dos tipos de medir los ratios financieros, uno es por porcentajes y otro por índices.
Pasivo total sobre activo total, tiene la regla 54 y el encontrado, nos refiere a la rotación del apalancamiento, es decir, en porcentajes. Si yo quiero medir el índice, entonces sí hago el activo total entre el pasivo total. Probablemente por ahí puede haber sido la confusión, pero hay, son dos maneras de medir los ratios financieros. Los valores en las encuestas sí son los mismos. Efectivamente las que salen en cero las omití, pero si se fijan en el formato, en el apéndice de la encuesta, todos aparecen con los mismos valores. ¿Por qué hay dos productores de telenovelas mexicanas? Bueno, México acaba de salir de un gran monopolio audiovisual que fue Televisa. De ahí en más nadie producía ni siquiera telenovelas. Cualquier producto audiovisual no se hacía más que por Televisa, que bueno, ahora es, sigue siendo la número uno contribución española en el mundo. Hubo por ahí algún valiente que dijo, yo quiero esa televisora. Había una televisión estatal, pero realmente la nula, no era poderosa como la mexicana española, que TV Española es estatal, pero tiene gran poder. La Imevisión no tenía gran poder, se rompe el monopolio, e Imevisión dice, yo voy a hacer ahora como TV Azteca y propiedad privada, producciones propias. De hecho, ahí dijo en el capítulo 2 que empezó también con producción ajena, y poco a poco, de hecho las telenovelas se hicieron 3 años después de que inició la empresa. Son las únicas 2 empresas que hacen producción de telenovelas. Es por el costo que implica el realizar una producción de telenovelas. En alguno de los estados financieros que pongo ahí verán cuál es el costo de producción. Es muy alto realmente el costo de hacer una telenovela. Entonces son las únicas 2 televisoras que hay en México que se quieren hacer telenovelas. Hay una televisora independiente, Argos, pero más que hacer producciones para sí mismas, trabaja para las grandes televisoras, por ejemplo, Primera Ibarra, trabaja para Teresteca cuando es contratada por esta empresa. Entonces, por eso son, hasta ahora, estas 2 únicas productoras de telenovelas. Bueno, respecto a los comentarios de la doctora Fernanda Isfajón, la digitalización y la convergencia digital, claro, se ha tomado en cuenta. Yo puse que ahora hay más material todavía analógico de telenovelas, no tanto en TV Azteca, porque TV Azteca, digamos que inició ya con la digitalización. Televisa es la que tiene mayor problema porque tiene desde 1958 material analógico. De hecho, me mostraron algunos cartuchos todavía de estos enormes donde se grabaron las primeras telenovelas. Pero claro que ha sido considerado el tanto que, bueno, vendrá el apagón digital dentro de muy poco tiempo, pero se dio prioridad a los informativos. Tienen, de acuerdo a la nueva ley de radio y televisión que se acaba de promulgar en México, en cuenta todos los aspectos que se deben llevar a cabo de la digitalización. Sin embargo, ahora se va a priorizar los informativos, no por otra cosa, sino por la cantidad de información que tienen. Y se pretende, obviamente, que la telenovela esté digitalizada al 100% de acuerdo a esta ley, cuando venga antes de este apagón digital. Bueno, espero haber respondido sus preguntas. Si alguno tiene alguna otra duda, con gusto me la podría hacer. Agradezco su paciencia, el haber leído esto. Agradezco, pues, a mis directores, el doctor José López Yepes, el doctor Pedro García, y muy en manera al doctor Carlos Sánchez Irundal, que fue quien promovió mucho esta tesis. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos satisfechos todos con las respuestas. Y ahora procede el petit comité la deliberación y la calificación que le vamos a dar por el trabajo de investigación. Ha decidido darle la máxima calificación sobre el sedente cum laude a su tesis doctoral. Gracias. Enhorabuena, doctora Leticia.